Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un paquete que nos llegó directamente desde LA nuevamente. Ganamos una subasta, una tarjeta de video, una GPU. Van a ver cuál es la GPU que estamos hablando. Vamos a abrir el paquete por aquí. Rapidito. Vamos a ver qué sorpresita viene por aquí. Ok, es lo que tenemos aquí, señores. AMD Radeon 6950. Vamos a ver cómo abre esto. Abre por aquí. Welcome to the Red Team. Aquí tiene como una R de Red Team. Entonces aquí está la tarjetita como tal. Vamos a ver, sacamos esto aquí. Esto está nuevo. Está prácticamente brand new. La subasta la ganamos por $540, señores. Tenemos aquí, como ustedes pueden observar, un USB-C, dos DisplayPort y un HDMI. Y tenemos dos conectores aquí de 8 pines. Ok, a ver qué más tenemos por aquí. No tenemos más nada, ¿verdad? Pero aquí no hay más nada. Ok, se ve bastante nuevo esto. Esto está nuevo. Hay que probar si prende, es lo más importante, pero por la apariencia física se ve que todo está nuevo. Vamos a guardarla ahí y vamos a instalarla en la computadora. Este producto en el mercado actualmente está en $700. Nosotros lo compramos por $540 en subasta en eBay. Entonces vamos a probar cómo funciona esa tarjeta. Acompáñenos en el video para que usted aprenda todo acerca de esta tarjeta operando en el sistema operativo Linux. Ok, gente, aquí tenemos la computadora que vamos a instalar esta GPU. Actualmente estamos utilizando otra AMD. Esto es una 580 Radeon. La vamos a sacar de aquí y vamos a poner aquí la 6950. En un video anterior hicimos la instalación de esta tarjeta para utilizar DaVinci Resolve. En esta ocasión, pues vamos a probar esta GPU más actualizada. Aquí tenemos también la 3070 Founders Edition, que no la estamos usando actualmente, la tenemos aquí para prueba. Vamos a hacer un video también de gaming comparando la tarjeta esta que está aquí, que es la 580, la 3070 y ahora esta que tenemos acá, que es la 6950. Vamos a instalar esta tarjeta aquí en la computadora. Por la magia de la edición, vamos a instalar la tarjeta. Ahí tenemos la tarjeta ya montada, señores. Vamos a conectarle aquí los cables, DisplayPort y un HDMI. Se va por acá. Okay, DisplayPort y HDMI, ahí lo tiene. Ok. Momento de la verdad, tenemos esto aquí. Ok, ahí está prendido. Vamos a ver si es verdad. Ahí prendido, señores. Ahí prendieron los abanicos. Tenlos ahí. Prendió el power y tenemos video en pantalla, señores. Súper. Está funcionando la tarjetita. Vamos a ver si el sistema Linux sube el gráfico sin problema. Y efectivamente, subió sin problema. Nítido, señores. Gente, como ustedes pudieron observar, la máquina bootió el sistema operativo Linux sin ningún problema e inició el gráfico. O sea que los controladores que trae por defecto el kernel de Linux funcionaron. ¿Qué sucede? Que vamos a probar si estos controladores funcionan con DaVinci Resolve. Lo primero que vamos a hacer es instalar el software de DaVinci Resolve. Yo estoy aquí instalando el software. No voy a cubrir mucho esta parte porque ya la cubrimos en un video anterior. Pero aquí en esta parte yo quiero que ustedes vean
esta pregunta que nos hace de los OpenCL, es bien importante que cuando utilizan AMD seleccionen la opción número 5. Si utilizan NVIDIA, la opción número 3. Eso es bien importante, la selección en el tipo de tarjeta que estamos utilizando. Yo voy a seleccionar aquí el número 5 que tiene que ver con AMD. Le voy a dar aquí número 5, aquí número 1 que es el default. Y ahí entra todas las dependencias que necesita el programa de DaVinci Resolve. Ok, ya instaló el software de DaVinci Resolve. Ahora yo voy a tratar de ejecutar el software a ver qué sucede. Ejecutamos aquí el programa opt / resolve bin resolve. Ok, voy a cambiar esta pantalla para acá para que ustedes vean. Esto se supone que sea la pantalla de inicio de DaVinci Resolve. Y nunca he visto en la versión 18 que esto funciona. Siempre pasa que sale en blanco esta pantalla. Aquí yo lo que hago es le doy control C en el terminal y evito esa pantalla. Una vez ejecutas nuevamente el software, pues ahí va a empezar a iniciar sin problema. Mírenlo ahí. Ahí está iniciando sin problema el software. Ahí inició. Mírenlo ahí. Ahí está funcionando el software con los drivers open source. Yo no he instalado driver propietario. Aparentemente está funcionando, señores. Vamos a ver si es verdad. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a descargar aquí en el wiki de Vida Linux. Vamos hacia el final y dice Shooter. Ese software lo que hace es convertir un video para el formato que soporta DaVinci Resolve. La versión free de DaVinci Resolve no soporta unos formatos de video, como por ejemplo cuando hacemos grabaciones con MP4. Pues no lo soporta el DaVinci Resolve. Tenemos que hacer una conversión y vamos a utilizar este software. Se llama Shooter Encoder para poder ver los videos en DaVinci Resolve sin problema. Ya yo descargué el programa. Lo que vamos a hacer es aquí lo siguiente. Mírenlo aquí. Aquí está descargado. Yo voy a ir al terminal nuevamente. Abro aquí un terminal nuevo. Voy aquí a Downloads. Le doy permisos de ejecución a ese archivo con este comando. Y ahí lo ejecuto. Shooter. Ahí el programa ejecuta y ahí tenemos el software. Lo que voy a hacer es descargar un videito para convertirlo y ver si el DaVinci Resolve lo podemos utilizar. Ok, gente, ya tengo aquí el videito, lo copio aquí, le doy copy, voy aquí a home, dentro del folder videos le doy paste. Aquí en el programa Shooter lo que hago es el drag and drop. Ahí está el videito. Voy aquí, busco el encoder. Este es el que vamos a utilizar. DNX HD. Le damos aquí Start Function. Y ya hizo la conversión. Miren qué rápido. Ya hizo la conversión. Ok. Cerramos el programita. Vamos aquí a DaVinci Resolve. Vamos al tab de media. Buscamos aquí el folder de videos. Y ahí tenemos los dos videos. Tenemos el que está en formato MP4, el que no se puede ver nada, y el que acabamos de convertir. Mírenlo aquí. Ahí se oye el sonido y se ve el video sin problema. Vamos a hacer un drag acá abajo. Ahí va a convertir el frame rate. Lo convierte. Vamos aquí a edit. Lo dragueamos acá abajo. Eso ustedes. Es una grita de esas locas. Mano, verá, tiene mi respeto la cabrona. ¡El abandonio tiene! Funcionando sin problema. Vamos a hacer el render. Vamos al tab de deliver y hacemos el render. Seleccionamos aquí YouTube, escribimos aquí prueba, seleccionamos el folder videos, le damos ok, le damos aquí add to render y le damos render. Ahí está funcionando sin problema y bastante rápido. Vamos aquí al folder y buscamos ese video. Mírenlo aquí. Eso es una gringa de esas locas, hermano. Mira, tiene mi respeto la Ok, perfecto. Y ahora vamos a probar si funcionan todos los tabs. First sight, deliver, color, fusion. Whoop. En fusion crashó, señores. No funciona el fusion.
Vamos a cargar de nuevo DaVinci Resolve, a ver. Vamos a ver si carga de nuevo. Vamos aquí a Fusion. Fusion no funciona, señores. Está dando problemas. Lo que vamos a hacer es vamos a instalar el driver propietario y vamos a ver si corregimos ese problema. Vamos a ir al wiki de Vida Linux. Vamos a instalar los drivers propietarios. Vamos aquí a Desktop How-To's. Aquí abajito donde dice Arch Linux, How-To DaVinci Resolve AMD GPU. Yo añadí aquí una entrada nueva que dice 6950XT. Ok. Un clic ahí nos va a llevar directo a instalar los drivers propietarios. Vamos a hacer un clon de este repositorio utilizando el comando git. Y aquí vamos a escribir ese comando y le damos enter. Entramos a ese directorio, él crea un directorio con ese nombre. Entramos ahí, ejecutamos el comando makepkg-si. Él va a empezar a descargar un montón de archivos. Y va a construir ese paquete para instalarlo en un sistema Arch Linux. Aquí estaba descargando todo lo que tiene que ver con los controladores propietarios de AMD. Actualmente estamos utilizando los drivers open source y funcionaron sin problemas, pero cuando cargamos el First Sight no funciona. Vamos a ver si instalando los drivers propietarios de AMD resolvemos ese problema. Conmigo no hay problema porque al momento yo no uso First Sight, ¿verdad? En el caso mío yo no soy un pro en DaVinci Resolve. Lo que hago es edición nada más. No hago efectos con First Sight, que es el programa de edición. Aquí instala todos los drivers. Ya los instalo. Ok, yo lo que voy a hacer es darle un restart a la máquina y volvemos con el video. Ok, gente, estamos de vuelta. Vamos a ver el terminal otra vez. Vamos a ejecutar el programa utilizando el terminal. Vamos aquí, pt/resolve/bin/resolve. Vamos a ver qué pasa. Ahí está cargando el DaVinci Resolve y cargó nuevamente. Vamos aquí, un title project. Ahí tenemos el programa y tratamos de abrir Fusion. ¡Pup! Crachea como quiera. No está funcionando el sistema este. Vamos a confirmar que estamos utilizando los drivers propietarios de AMD. Ok, gente, acabo de comprobar algo bien importante. Mencionan en el wiki de Arch Linux que tenemos que utilizar el programa ProGL. Eso lo vimos en el video anterior. ProGL lo que hace, si ustedes ven ese archivo, está aquí, usr/bin/ProGL. ProGL lo que le está diciendo al programa es que utilice las librerías propietarias de OpenCL cuando carguemos alguna de las aplicaciones que utilicen 3D. Y eso es lo que está haciendo ese archivo. Si yo ejecuto aquí ProGL opt resolve bin resolve, es el comando para ejecutar el software de DaVinci Resolve. Miren, ahí sí funciona todo bien. Ahí cargó el software sin problema. Lo movemos para este monitor y miren aquí. Fusion, funcionando sin problema. Color, funcionando. First Sight, funcionando. Deliver, Edit, Cut, Media. Vamos entonces a ver los videos. Super. Vamos aquí, Change. Vamos aquí, movemos esto. Y ahí lo tenemos. Ahí estamos utilizando el driver propietario de AMD. Vamos entonces a dar Deliver. Nuevamente seleccionamos aquí Videos, le damos OK y le ponemos aquí Prueba 2. Le damos aquí Add to Render y le damos Render All. Tan rápido hizo el render. No puedo creer. No lo puedo creer. Eso es imposible. Diablo. Eso es una gringa de esas locas. Mano, mira, tiene mi respeto la cabrona. Wow. En menos de un segundo hizo el render con el driver propietario. Con el driver open source se tardó un montón. Se tardó como 20 segundos. Con el driver propietario fue mucho más rápido.
O sea que lo recomendable, señores, es utilizar el driver propietario. Lamentablemente el driver open source tiene que mejorar bastante en esta aplicación de DaVinci Resolve. Gente, yo creo que con esto vamos a dejar el video. Vamos a hacer más pruebas. Vamos a hacer otro video donde vamos a comparar el performance de las tres tarjetas. La 3070 Founders Edition NVIDIA, la 580 AMD Radeon y la 6950 XT Radio. Vamos a probar juegos, todos los juegos más populares del mercado actualmente que corren bajo Linux, los vamos a ejecutar en el sistema Arch Linux. Así que pendiente al canal, suscríbase, denos un like, comente si le gustó el video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.